chicos, bienvenidos, soy Blessur. Continuamos una semana más con un piso nuevo en la Torre Batalla Pokémon, donde el entrenador Pichok está dejando el puesto todo lo alto posible. Hoy se va a enfrentar en el piso número 7, ni más ni menos, que contra Mario, un entrenador que ha salido totalmente aleatorio. Recordad que la sección sirve para entrenar con cualquier equipo Pokémon que queráis. Hay límites simplemente de que no uséis Ubers, pero no hay límite de legendarios en esta sección, ni mucho menos, para que probéis lo que os dé la gana, aparte de tener aliciente de ir subiendo piso a piso el entrenador, que en este caso es Bicho, que va a sacar un equipo muy curioso: Noiver, Swampert, Mega quizá porque está Pelipper por ahí, Scizor, Helioleaf y Mimikyu, un Pokémon muy muy potente como siempre, nuevamente por la parte física. Y Mario va a sacar una variante quizá del Team Pollos Hermanos, o me lo parece a mí. Pollos Hermanos por todos lados, tenemos a Mew, Celestila, Cigarde, Gyarados, posiblemente la Mega, Jaulucha y Tapu Koko, como siempre esa parejita que es tan bestial junta. Chicos, ¿quién conseguirá la victoria? ¿Bicho conseguirá pasar al número 7 o Mario lo frenará? ¿No lo sabemos? ¡Vamos allá! Piso número 7 para Bicho contra Mario. Recuerda que por solamente participar sí o sí en el dador que sale aleatorio se llevará un Pokémon de los míos. Va a salir Mew como primer Pokémon de Mario contra el Noiver del señor Bicho, un Pokémon que pega muy fuerte por el lado especial. Turno 1 para Noiver, que utiliza ida y vuelta, no está nada mal. Golpea por la parte física a Mew de mote Génesis, que aguanta perfectamente, se hace daño por culpa del casco dentado. Vuelve la Pokéball obligatoriamente de Bichok y va a sacar a Helioleaf. Bien, aguanta muy bien por el lado, sobre todo especial, y ese rayo hielo le va a quitar poca vida, a mi parecer o en mi opinión. Recibe rayo hielo, no se congela, menos mal. Helioleaf en turno limpio le utiliza voltio cambio, le va a hacer un hit and run, golpea mitad de vida, gran golpe por parte de su Helioleaf, que es shiny por cierto, y va a sacar a Pelipper, un Pokémon que aguanta el siguiente golpe de ese Mew y ya va a plantar por ahí la llovizna. Cuidadito con Mega Swampert ahora, va a ser una lucha, creo yo, entre Mega Swampert y quizá ese Jaulucha. Amortiguador Mew, la vida que le ha quitado la recupera tranquilamente con su movimiento de recuperar puntos de salud, así que prácticamente entero de vida. Génesis, que utiliza ahora el voltio cambio por 4 a Pelipper. Esto creo yo que no se lo esperaba, y más siendo un golpe crítico. Se sacó de la manga aquí ese Mew, vuelve a la Pokéball. Yo también lo pensé, ponerle voltio cambio igual que Puño Trono Jaulucha para aprovechar el campo de Coco. Sale Star Lord, el mote de Celestila, y va a lanzar a Helioleaf. Lógico, un Pokémon para presionar quizá al cambio, hacer estilo por el posible trueno que puede tener este Pokémon. Lo retira obligatoriamente, no, pero sí que se ve forzado al cambio, y va a sacar un Pokémon tipo tierra como es Cigarde, así que le va a aguantar seguramente el golpe tipo eléctrico de Helioleaf, que utiliza Surf. Brutal. Vio el cambio a Cigarde, le mete Surf con el agua de Pelipper, gran golpe neutro contra Cigarde, por recordar que es un Pokémon tipo dragón. Recupera vida con la piel seca y Bicho intentando remontar o por lo menos empatar el combate. Cigarde recupera algo de punto de salud con restos, y el nuevo turno es para repetir el surf. Va a dejar Mario debilitar a su Pokémon para que no sufra un golpe muy fuerte por parte del siguiente en el cambio, así que Cigarde cae debilitado, no ha podido hacer nada en el combate. Y Helioleaf muy buena aquí, esa prenda al cambio con el surf, y no hizo el trueno, se veía el cambio sí o sí a su Cigarde. Va a salir otra vez Mew, el Pokémon que por ahora está haciendo bastantes comeduras de cabeza. Sigue presionando con Surf, se ha dado cuenta que puede presionar muy bien con Helioleaf. Gran trabajo de Helioleaf en el combate, le hace bastante daño, mitad de vida más o menos. Rayo Hielo para golpear algo al Pokémon, que encima con la lluvia se no para de recuperar vida. Lo malo que tiene es que la lluvia se acabará y ese Mega Swampert no se beneficiará del bosteo de la velocidad por la lluvia, del nado rápido, pero veremos. Retira al Pokémon, sale Noiver otra vez. Cuidado aquí por el posible Rayo Hielo de Mew, cuidadito, lo vio venir e hizo amortiguar. Lo que pasa, que sale ahora a Mew, se recupera la vida, el rayo hielo no lo va a poder aguantar Noiver y va a poder caer debilitado, aunque le meta quizá un golpe muy potente, ya veremos. No, ida y vuelta, vale, le pega por el lado físico a Génesis, a Mew lo aguanta mucho mejor que por el lado especial con los surf de Helioleaf. El casco dentado le vuelve a quitar vida a este Pokémon, se lo guarda a Noiver para que sea más adelante, y va a salir otra vez Helioleaf. No sé por qué ese cambio, porque aquí le va a regalar un turno tranquilamente a Mew, que le mete un voltio cambio, vale, va a ser menos potente el golpe, vuelve a la Pokéball, no hizo rayo hielo, le da momentum perfecto para hacer lo que le dé la gana a Mario. Va a salir Papu Koko, no Tapu Koko, Papu, he visto de todo de motes en Tapu Koko. Papu Koko sale, mete el campo Electrogénesis, cuidado que esta me le beneficia bastante
Ilolis que sigue recuperando vida con piel seca. Me está gustando mucho la aparición de Ilolis y lo protagonista que está siendo ahora mismo. Volto Cruel, esto sí que les cuece mucho a Ilolis. Es poco eficaz, vale, pero es un golpe físico y Ilolis aguanta mucho menos por ese lado. Pierde vida por culpa del recoil y hay un poquito más, creo yo, de la vida esfera. Gran golpe físico de Tapu Koko. Sale Swampert, ya no está la lluvia. Y Swampert, cuidadito con Tapu Koko, que tiene acceso a ataques de tipo planta. Mega evoluciona, quizá pueda aguantar el golpe de Tapu Koko, seguramente si no es ningún movimiento de tipo planta. O Tapu Koko se habrá pirado con herida y vuelta posiblemente. Así que Mega Swampert sin lluvia en el combate. Y atentos porque ida y vuelta se pira Tapu Koko por el posible golpe tipo tierra de ese Mega Swampert. Sigue perdiendo vida por culpa de la vida esfera. Y Mario lanzará un nuevo Pokémon en el combate. ¿Quién si no? Está Lord Celestila para aguantar cualquier golpe de Mega Swampert, que no hizo terremoto, hizo cascada. Viene aquí Bishop con las predicciones. Mitad de vida. ¿Cómo mete Mega Swampert, chicos? Pero Celestila parece ser la ofensiva con acceso a Giga Drenado, que es un por 4. A este Pokémon lo debilita, recupera prácticamente todo el daño del cascada. Y lo peor que tiene aquí Bicho que en contra es el bosteo en ataque especial que sufre este Pokémon al debilitar al Pokémon suyo. Pero va a intentar remediarlo con Noivern, quizá con acceso a ataques de tipo fuego como un buen lanzallamas. Pero Mario está dominándole muy bien el combate. Lanzallamas puede ser que lo aguante. Celestila lanzallamas, lógico que lo aguanta. Y atentos porque viene un aligerar de Celestila. Es exactamente por ahora el Celestial que yo gasto en el multiteam de arena. Ahora es muy rápido, desaparece en el campo de Tapu Koko. Puede superar velocidad quizá a ese Noivern, ya lo veremos. Le viene el Z-Move, Mario soltó el Z-Move volador. Recuerda que está a más uno por haber debilitado a Mega Swampert. Y Noivern, la verdad chicos, es que tampoco es que aguante muy bien por las defensas. Así que yo creo que Celestial va a tumbar a Noivern, se va a volver a bostear. Y la va a liar mucho Mario en el combate contra Bichok en el piso número 7. Gran combate, muy ofensivo creo yo, a mi parecer, pero bien tanteándose los golpes. Ahí viene el Z-Move, lo recibe Noivern, no aguanta. Lo debilita y vuelta a empezar para Celestila. Recarga las pilas, más ataque especial aún para este Pokémon Ultra Ente. Sale Scizor, vale que está a mitad de vida, tiene acceso a ataques de prioridad este Pokémon, pero Celestila tiene lanzallamas. Así que lanzallamas para Scizor, no hizo un puño bala, tampoco iba a ser muy dañino, pero podía haberlo intentado. Scizor cae, no está la santa bendita banda Focus para aguantar. Con un punto de vida vuelve a bostearse. Celestila la ha liado. Celestila de Mario la ha liado contra Bichop. Y solamente queda de mote de Murder, que es Mimikyu. Vale, Mimikyu contra nada y menos de vida giga drenado de Celestila para romperle el disfraz a este Pokémon. Se le rompe el disfraz. Mimikyu, por cierto, Shiny. Vemos que tiene contra Celestila este Pokémon, y Mimikyu utiliza Garra Umbría. Le golpea, de acuerdo, le quita bastante vida. Y mi pregunta es, ¿por qué no sacó antes a Mimikyu? ¿Qué a Scizor? Si podías haber tumbado, tenías a un auto de Scizor guardadito, bicho, que aquí, ¿vale? Guardadito para intentar hacer algo más. Sale Tapu Koko, Papu Koko mete el campo Electrogénesis. Es mucho más rápido que Mimikyu, quizás adelanta con un Sombravil Mimikyu o algo por el estilo, pero poco más. Voltio Cruel, veremos si aguanta Mimikyu el golpe. No, no aguanta el golpe. Y lógicamente, Tapu Koko cae. O sea, Tapu Koko tumba el último Pokémon de Bichok. Y Mario frena la subida de Bichok en la torre de batalla Pokémon. Bichok deja el listón en el piso número 7. Llegó hasta el 7, no lo superó, pero llegó hasta el piso número 7. Estaba el anterior récord en el piso número 4, así que genial. Creo yo que ha hecho Bichok un excelentísimo subida en la torre de batalla Pokémon. Y como ya sabéis, cuando un entrenador que ha sido aleatorio ha superado al que estaba subiendo los pisos, caen los dos. Pero Mario, por participar, se va a llevar uno de mis Pokémon, el que él quiera, ¿vale? Tengo varios criados, tengo varios criadores como Wilsack, Niet, hay un montón de gente que me cría Pokémon. Gracias por todo esto para adelantarme mucho trabajo, ¿de acuerdo? Así que Mario puede pedirme el Pokémon que quiera por participar. Pero mañana pondré un tweet donde va a salir el entrenador que va a subir, va a intentar subir los pisos desde el piso número 1 contra el entrenador aleatorio que estará en el piso número 1 para intentar frenarle la subida desde un inicio. Bichok ha superado 6 entrenadores, ha llegado hasta el piso número 7 y para mí, en mi opinión, lo ha hecho muy bien, demostrando que puede manejar muchos Pokémon y es un gran entrenador, en mi opinión. Lo ha hecho más que bien, al igual que Mario, que no es nada fácil parar a Bichok. También manejó muy bien el combate y supo cómo contrarrestar sus Pokémon. Lo hizo bastante genial también Mario, y enhorabuena a los dos entrenadores. Así que chicos,
hasta aquí la torre batalla Pokémon. Espero que dejéis un buen like, como siempre. Y os suscribáis al canal si no lo estáis, porque me ayudáis un montón y cada día somos más y más grandes. Juntitos, besamos. ¡Chao!